bienvenidos a su espacio Diferentemente Iguales. Hoy el tema es un regalo para esas personas que nos los pidieron por correo electrónico. Efecto espejo. Cuando te critico, me critico. Y cuando te reconozco, me reconozco. Cuando te amo, me amo. Nos escribía uno de los maravillosos seres, ustedes. Ustedes son la vitamina para que este espacio cada día tome más fuerza. Nos decía, escríbeme algo de eso que ustedes hablan, de efecto neurona espejo, efecto espejo, porque estoy viendo cosas que no me gustan. Aquí está. Este es el tema para ti. Este es el tema para ustedes. Y si usted tiene un tema allí guardadito, aquí tiene cómo llegar a nosotros. Tiene su correo. TVG. Diferentemente iguales. ¿Ya? @gmail.com. También tiene el Twitter, @HerminiaColina. Si tardamos un poquito en responderle, recuerde, la vida es poco a poco y después poco a poco. Pero aquí estamos, dando esas respuestas que ustedes nos piden. Porque lo que se pide con amor, se da con amor. Y quiero que sientan el amor con que estamos haciendo este espacio. Felicidad compartida. Efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo? Fíjate. Nosotros nos vamos a ver reflejados siempre, siempre en lo que nuestros pensamientos dicen que es. Los pensamientos entran a nuestra mente y cuando le permitimos implantarse en negativo, él hace que nosotros empecemos a ver como cuando el lente está sucio, todo feo. ¡Qué horrible está lloviendo! ¡Qué horrible hay sol! ¡Qué horrible hace calor! Allí hay un efecto espejo, hay que limpiar. ¿Cómo limpio? Acuérdense que aquí en Diferentemente Iguales, jamás te vamos a dar un tips negativo sin darte la solución. Humildemente, en la medida de nuestros conocimientos. Usted cuando vea ese espejito turbio, simplemente inhale y exhale. Eso oxigena. Un cerebro oxigenado es una persona con capacidad de ver donde los demás ven dificultades, ustedes y nosotros vemos oportunidades. Ese efecto espejo, fíjate, cuando alguien te critica, en vez de molestarte, ladear los hombros, no, vas simplemente a decir, lo entiendo, porque le estás recordando sus carencias. Cuando te critico, recuerdo mis carencias. Ah, ¿viste? Nosotras las damas a veces somos un tanto temáticas en esto. Fíjense que vamos a la playa y vemos una chica de esas muy bonitas con su traje de baño. Y uno dice, pero ese traje de baño no le queda bien porque ese tiene el tono lila. Y resulta que no es el tono lila, no es la niña. Es que estoy recordando mi carencia, porque a lo mejor ya no tengo 90, 60, 90. Cuando tú manejas eso, vas a empezar entonces a ver ese efecto espejo en positivo. Cuando te amo, me amo. Cuando tú eres capaz de decirle a la gente, sabes, yo te amo, es porque aprendiste a amarte. No puedo dar absolutamente nada que no tenga dentro de mí. Si es verdad, tenemos bajas. Y me va a decir, oye, pero somos humanos. Somos humanos. Los humanos tenemos días a veces como reaccionarios. Que uno dice, oye, ¿qué me pasa si yo no soy así? Yo soy una mujer dulce. En mi caso, no es que no me pongo brava, no, pero todos los que me conocen saben que me respiro la vida. En esa respiración yo los bendigo. ¿Por qué bendecirlo? Porque cada noche que usted prende su televisor y nos está viendo, allí estamos conectados en amor. Cuando nos vemos en las calles, en un avión, en un aeropuerto, nos conectamos con el amor y usted verá que nunca le hemos negado nada. Porque ustedes forman parte de este complemento hermoso, porque la vida es complemento. Cuando entiendes que tú eres parte de mi mundo, yo soy parte de tu mundo, empieza este efecto espejo a dar resultados. La persona que nos escribía decía, fíjate, yo estoy, tal vez no literal, pero de lo que él comentaba, pedía un programa donde le aclarara ¿por qué las personas que llegan como compañeros a su vida, emocionales y laborales, siempre, siempre lo critican y lo desplazan?
Bueno, yo te voy a decir algo. Eso llega a tu vida porque es un espejo donde tú te has ido desplazando del protagonismo. Ese protagonismo que todos tenemos en la vida. Ese protagonismo que me dice, dignifícate. Tienes derecho a invertir en ti tiempo, calidad. Muchos de nosotros a veces decimos, ¿por qué ir al gym esta noche? Si es media hora que voy a perder. No, no la estás perdiendo, la estás ganando. Sí, pero se lo quito a mi familia. No, porque esa media hora que tal vez vas al gym o vas a tomarte un té con un amigo o una amiga, es ganancia, porque va a ser el reflejo de alegría, el reflejo de salud para las personas que están contigo, para las personas que les toca disfrutar su espacio laboral, su espacio académico, su espacio emocional. Y fíjense que digo espacio emocional, porque en mí las etiquetas hace rato que las dejé. Su novio, su esposa, usted decide qué campo emocional. Pero es esto, es deslastrarse del cohibirme. No, es que mira, esa media hora que estoy en el gym, oye, se la estoy quitando a mi familia. No, le estás dando calidad de vida, porque eso se va a ver reflejado en años adicionales para que tú compartas con tu familia. Cuando lo entendemos de esta forma, bajamos la culpa, y cuando bajo la culpa es cuando tengo esa capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad sencillamente de valorar lo que está afuera. Y como nosotros nos valoramos mucho, ya regresamos dentro de unos minutos en Diferentemente Iguales. Ya estamos de regreso aquí, su espacio, Diferentemente Iguales, donde la diferencia es la igualdad. Hoy, hablándoles de este efecto espejo, vamos con la parte de medición, bien sabrosa. Y van a decir, ay, eso me encantó. Vas a salir y puedes irte al cine, puedes ir simplemente a caminar el centro comercial o unas cuadritas cerca de tu casa. Y observa cómo estás viendo eso y cómo la gente te ve. Muchas veces cuando nuestras neuronas espejos están programadas dentro de lo positivo, uno va por un centro comercial y vienen personas al lado contrario y te dan una sonrisa. No nos hemos visto nunca, no nos conocemos, pero hay un intercambio de sonrisas. Y el que va contigo o la que va contigo te pregunta, ¿lo conoces? No, pero es la sonrisa, es el efecto espejo, es tu brillo, es tu actitud. Hay personas que tú las ves caminar y dices, uy, me da hasta miedo verla. Efecto espejo. Ese miedo me lo recordaste, lo llevo. Ustedes, mis adolescentes preciosos, a veces nos peleamos y no sabemos por qué. Sí, pero es que tú viste lo que me dijo. Pero recuerda que lo que te dijo simplemente está recordando su carencia. ¿Cómo yo peleo con eso? Ah, pero si puedo ayudarle a que la supere, con actitudes, no tienes ni que hablar, simplemente sin ofuscarte. Para una pelea hacen falta dos. Y si tú y yo no somos el dos, no hay pelea. Qué fácil. Aliados. Y estos dos a veces solo están aquí. A veces tú, yo, adulto, se disgusta y le dice a la niña interior, ¿por qué tú tenías que hacer eso? En mi caso. Pero como para una pelea hacen falta dos, la niña interior dice, no estoy de acuerdo con tu idea, pero la respeto. Y empieza la alineación. Porque si no lo sabías, hay conflictos, hay peleas hasta con uno mismo. Hay gente que dice, ¿y qué te pasa? Nada, ando con una rabieta conmigo misma. Y dice, ¿cómo? Sí, tengo una rabia conmigo mismo. Esa neurona espejo está haciendo el efecto como cuando tú te quedas pegadito, pegadito al espejo y te sobresale tu figura y te asusta. Vamos a dejar que esa figura fluya, se suelte. Tal vez no tan suelta porque estamos en televisión, pero sí, cuando caminamos, cuando actuamos, cuando dormimos. Hemos visto personas que cuando van a dormir, ven la cama y dicen, otra vez a esta cama. ¿Y por qué no la vemos como que sí? Fíjate, como neurona espejo, vamos a verla como esa nube deliciosa donde uno se acuesta y descansa. Proyectarse con efecto espejo. Y te aseguro que todo
hasta lo inanimado conspira para que tú estés bien. Alguien me decía, ¿cómo es eso? Sencillo. Tú no ves que a veces tú vas de viaje y dices, vas disfrutándote por la ventana. Yo soy un excelente copiloto, todos los que me conocen saben que soy así, porque me gusta disfrutarme del paisaje. Y vas viendo ese paisaje. Y dices, ¡ay, pero mira qué belleza! Mira aquello, mira lo otro. Todo te gusta. ¿Sabes por qué te gusta? Porque decidiste viajar con cuerpo y mente. Cuando tú vas de viaje solo, de cuerpo, pero de mente no querías ir, todo te parece feo. Todo te parece lento, horrible. Ah, allí tenés otra tablita de medición. El cine. Vas a ver la película de tu preferencia. Hay personas que se salen a mitad de película. Así la película, dentro de comillas, sea mala, ¿cómo opino de ella si no la vi completa? Y tienes que preguntarte, ¿cómo hice la cola cuando iba al cine? ¿Con quién fui al cine? Cuando vas con alguien exquisito, ¿tú me vas a decir que la película es mala? Yo creo que no. Porque hay una transformación. La neurona espejo te hace ver que a veces el contenido a lo mejor no te gusta, pero dice, los paisajes eran bellos. O simplemente dice, ¡qué buena sala de cine! ¿Vieron? Neurona espejo. No solamente en el trato de humano a humano, en la parte de vivir. Y vivir es todo. Vivimos con lo animado, lo inanimado. Tenemos una correlación. Esa neurona espejo, no siempre yo me voy a parar frente al espejo a verme. Muchas veces ese espejo me refleja. Y es cuando las personas dicen, oye chica, tú tienes un yo no sé qué, tú me caes bien. Ese yo no sé qué, ese tú me caes bien, es simplemente que activaste su neurona espejo con lo más noble y dulce que tú llevas dentro de ti. Y sin hablar, la persona lo percibe, lo siente. ¿Usted qué está allí? Viéndolo. ¿Verdad que se lo han dicho? Ah, ¿sabe por qué se lo dijeron? Porque usted tiene aquí adentro cosas hermosas. Y esas cosas hermosas que usted también la ha visto en otras personas. A veces nos cohibimos. Acabamos de ver a alguien, no le podemos decir, oye, todas esas cosas hermosas. Pero no, dentro de uno dice, qué persona para caerme bien, qué bonito. Activado. Neurona espejo. Esa neurona espejo, ustedes no se imaginan el placer que nos da a nosotros. Cuando ustedes nos piden esos temas y dicen, me encantó este, pero me gustaría que me des como el de hoy. Que me amplíes mucho por qué mi entorno está pasando esto, por qué mis compañeros de labor. Eso para nosotros es el espejo, es el afecto, es el abrazo virtual que nos estamos dando. Cuando usted miércoles a miércoles dice, son las 8, vamos a ver diferentemente iguales. Cuando en su casa empieza a decir, acuérdate que somos diferentemente iguales, eso es afecto, eso es neurona espejo, eso es acoplarnos, eso es sentirnos. Neurona espejo es sentimiento, es pensamiento y por supuesto, es compartir. Y compartir como estamos aquí esta noche en Diferentemente Iguales. Al regreso, en la parte final de Diferentemente Iguales, vamos a dar nuevos tips. Ya regresamos por su televisora TV Guayana, el canal de los guayaneses. Estamos de regreso aquí en Diferentemente Iguales, su espacio, el cual disfrutamos cada miércoles a las 8 de la noche. Nuestros puntos de contacto. Hoy, este programa, gracias a uno de nuestros televidentes que nos los pidió y aquí estamos con amor, muchos de los que les vamos a dar. Se los recuerdo, el correo electrónico tvgdiferentementeiguales@gmail.com y el Twitter @HerminiaColina. En la parte anterior yo les decía que íbamos a dar unos tips. Dentro de esos tips está ese efecto espejo, esas neuronas, esos ojitos. Tenemos ojitos que bailan. Hay personas que son más visuales. Yo soy muy visual. En mi entorno la gente dice que tengo ojos chismosos porque se mueven de un lado a otro. Esos ojos que son buscando la vitamina del alma. Cuando algo no salga bien, tómelo, porque se lo estamos dando con amor. Lo puede construir, si no yo lo tengo en Twitter, lo puede bajar allí.
va a ser en un cuadrito, de ser posible, blanco o verde claro, va a colocar un puntito en el centro. Ese puntito, y lo coloca detrás de una puerta, en un salón de estudio. Cuando algo no salga bien durante su día, usted se para frente a ese cuadrito y se va a concentrar en el punto. Ese punto se torna grande y pequeño. Ese simple movimiento de visualización hace que su neurona espejo se relaje y baja la angustia. ¿Vio? Qué fácil. Un cuadrito. Si lo quiere, lo hace usted con su tinta, su puntito. Si no, bájelo en Twitter. Lo tengo allí desde hace largo rato. Está dentro de mis imágenes y es suyo. Colóquelo. ¿Quién usa este puntito para focalizarse y bajar las presiones? Para que la neurona espejo empiece a conectarse con lo positivo. Todos. Desde el chiquito de la casa hasta ese abuelo hermoso que está sentado allí observándonos. Tú, adolescente, que dice, oye, pero es que tú sabes, yo soy diferente, mira, yo tengo otros retos, igualito. Esa tablita es una maravilla. La neurona espejo empieza a acoplarse y empiezas a ver las cosas de mejor forma. Entonces, ese es el tips en esta parte de cierre de diferentemente iguales. Otro tips, la comida. Somos espejo de lo que comemos. Cuando usted ve la comida, dice, se ve fea, no se la coma porque le va a caer mal. Cuando usted ve la comida, dice, ay, se ve bonita, huele rico, esa comida le cae exquisito. Cuando usted come, y más allá de neurona espejo, y aplica un mandato lingüístico como este, ay, pero es que eso engorda, le aseguro que va a engordar, se va a los lados. Pero cuando usted la ve y dice, eso se ve de un delicioso, y me lo voy a comer, ustedes saben, ¿qué hace esa comidita que usted dijo que está deliciosa y se la va a comer? Se transforma en energía, pero energía de la buena. Les dice, ¿qué come la mujercita que no se cansa? Energía de la buena. Esa energía que ustedes nos transmiten a nosotros y nosotros a ustedes. Todo en la vida es diferentemente igual. No quieras que todo sea igual. ¿Tú te imaginas lo aburrido de estar con alguien que es igualito a ti? Oh, no, en la diferencia está la igualdad. ¿Tú te imaginas que toda la oficina, todos piensan igual? Uy, vamos a valorar las diferencias. Y cuando dudes que la diferencia es importante, simplemente estira tu mano. Mira, cada uno tiene un tamaño diferente y cada uno tiene una aplicación. Cuando nos lesionamos un dedito, dime que no hace falta. Uy, mi dedito. Y te das cuenta que ese servía con una función específica en el momento de sujetar algo. Así son nuestras diferencias. Cuando entendemos eso, esta palma de la mano pasa a ser sociedad. Y estos deditos, cada uno de nosotros, donde nos respetamos, nos entendemos y nos damos la oportunidad que dentro de tu diferencia yo siempre voy a conseguir algo que valorar. Y esa va a ser la forma de estar todos en un jardín de qué? En un jardín de personas que cada día decidimos, elegimos ser más felices. Hace un tiempo alguien me decía, ¿y usted siempre vive comiendo flores? Le dije, sí. Y te invito a que estés en nuestro jardín. Porque esta servidora tiene 10 años. Que... gripe, nada que ver. No sé lo que es una gripe. Porque el sistema inmunológico va a estar correlacionado con el espejo que estás viendo. Todo lo que ves afuera lo llevas adentro. Bueno o malo. Y si hasta ayer todo lo que veías estaba feo, sencillo. Te sientas mal. Aquí viene el tip de cierre. Vas a agarrar antes de dormir y vas a inhalar, pero con tus manitos así, con este ejercicio. Y piensa lo más bonito que te gusta. A mí me gusta la playa. Entonces siempre me imagino la playa. Y cuando exhales, bota lo que te da tristeza. Si tiene nombre, lo dices. Uf. Si es un espacio, también. Entonces, inhalo lo que me gusta, mi playita, y exhalo lo que me está dando tristeza. A veces la tristeza es por carencia, porque no podemos comprar un lugar, porque, qué sé yo, hay dificultades económicas, dificultades familiares. Eso lo exhalamos y tú vas a ver que el camino se traza más bonito, más fácil. Y en ese instante dice, mi neurona espeja está conectada. ¿Y conectada con quién? Con lo que nos merecemos. Porque nacimos para ser felices sin excusas. Inversión, tiempo. El tiempo
es la calidad que tú le pongas, no la cantidad. Hay gente que confunde tiempo con cantidad a tiempo con calidad. Nosotros nos vemos miércoles a miércoles, pero estoy segura que en los corazones estamos toda la semana. Y donde nos vemos, nos queremos muchísimo. Y parece que nos presentaron, porque hemos estado en lugares como restaurantes y siempre aquí estamos. ¿Tú eres Diferentemente Igual? Sí, el equipo de Diferentemente Igual hoy les dice que el espejo más hermoso que podemos tener es esto. Cuando ustedes, a través de sus correos o de sus tweets, nos piden un tema, nuestras proyecciones que hemos estado hablando esta noche no son para guardarlas en el bolsillo, es para usarlas, es para medirlas. Ahorita, salga, muévase donde está la sala al terminar el programa y ve qué me parece a mí la cocina o qué me parece a mí el otro departamento si está laborando. Allí usted dice, ay, mira, ya detecté cómo están mis neuronas espejos. El único que nos limpia esa visión somos nosotros. Hay personas que dicen, pero es que a mí nadie me dice que el mundo es bonito. No, el mundo es el cristal que tú decides verlo, con la amplitud que tú le des. Hay personas que solo ven lo que está al frente, pero yo tengo derecho de ver mis laterales. Y Dios es perfecto, no se equivoca. Vean que nuestra cabeza no gira a la parte posterior, porque el pasado lo dejamos en el pasado. Vamos a vivirnos el aquí, el ahora, con los reflejos que hemos proyectado. Si hasta ayer tus reflejos no te servían, no te gustaban, tú eres el dueño de tu vida. Y determina, elige. Y una sugerencia, ya casi cerrando el espacio. Cambia el debo por elijo transformar mi visión de neurona espejo. Y di, cuando quiero a las personas me estoy queriendo. Porque es un reflejo de vida. Este reflejo de vida, como aquí en Diferentemente Iguales, en cada cita el amor se respira, el amor se comparte. La invitación para el próximo miércoles a las 8 de la noche por TV Guayana, el canal de los guayaneses.